Hola amigos, otra vez aquí con ustedes, soy el Dr. Alberto Calvo Quiroz, cirujano plástico. El día de hoy nos encontramos con el Dr. José Benítez, él es médico oftalmólogo y vamos a hablar de un tema muy importante, la retinopatía diabética. ¿Qué es? ¿Cómo se presenta? ¿Qué sucede? ¿Si hay algún medio de corregir o prevenir o curar? Para esto primero vamos a hablar de una cosita, ¿qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad en cual está alterado el metabolismo del azúcar. Y es muy importante porque entre todos los problemas que nos causa la diabetes está una alteración de los vasos sanguíneos. No llevan adecuadamente la sangre. Y vamos a ver conversando con el doctor qué pasa en los ojos con esto. Acuérdense que más o menos 1 millón de peruanos son diabéticos diagnosticados. O sea, diabéticos que han ido al doctor y el doctor le ha dicho que es diabético. Sin embargo, al ser esto una enfermedad silente, o sea, es una enfermedad que no da síntomas, hay muchas personas que tienen la diabetes y no lo saben. Doctor, dentro del contexto de la diabetes, ¿qué tanto se presenta este problema o qué es la retinopatía diabética? Bueno, saludos a todos, doctor. La retinopatía diabética viene a ser una enfermedad muy común de los diabéticos. ¿Por qué? Porque va a afectar, así como afecta el resto del cuerpo, va a afectar los ojos y los pequeños vasos que existen en los ojos. Y estos, si no son tratados, pueden terminar en ceguera. De hecho, al pasar cierta cantidad de años, muchos de los pacientes terminan haciendo grados avanzados de retinopatía diabética. Es decir, por ejemplo, ¿no? Tenemos dos tipos de retinopatía de diabéticos, los del tipo 1 o del tipo 2. Estos dos tipos va al pasar 10 a 15 años, hasta un 85% de estas personas pueden tener retinopatía diabética y terminar en ceguera si es que no se tratan a tiempo. Y en este universo que hemos hablado, más o menos de 1 millón de personas en el Perú, ¿cuántos hacen la retinopatía diabética? ¿Hacen todos los diabéticos terminan en eso o es un porcentaje mínimo o mayor? Va a depender de varios factores. Por ejemplo, la cantidad de glucosa, lo que hace daño hace que se produzca la retinopatía diabética es la cantidad de glucosa. Mientras más alta sea la cantidad de glucosa, mayor destrucción en estos vasos pequeñitos que hay en la retinopatía diabética. Mientras sean más hipertensos, mayor probabilidad de tener retinopatía diabética. Mientras tengan el colesterol más elevado, mayor retinopatía diabética, y así como el colesterol. Así como si son fumadores o hacen ejercicio, entonces estas cosas van a hacer que se precipiten o hagan más temprano retinopatía diabética o más tarde. O sea, si no se controlan adecuadamente, o sea, no conservan su azúcar dentro de los niveles moderados que debe tener un diabético. Sí, sí, si no lo conservan, pueden pasar 10 años, 15 años, en el cual las personas van a hacer retinopatía diabética y pueden eventualmente quedarse ciegos. Y una persona diabética que tiene su diagnóstico, ¿debe acudir al oftalmólogo para hacerse un descarte de esto o su médico usual, el endocrinólogo, que es quien le trata, le va a encontrar este problema? Un paciente que es diagnosticado de diabetes, hablamos del diabético, que decimos el tipo 2, que toma pastillas, el que le dio la diabetes en persona adulta, una vez que se le diagnostica, tiene que hacerse el examen de fondo de ojo, tiene que evaluar el oftalmólogo. O sea, está dentro de su estándar que si ya le detectaron, que vaya al oftalmólogo. Claro, porque tenga o no tenga molestias. Claro, porque no sabemos cuántos años antes ya tenía los problemas de diabetes. A ellos se les diagnostica cuando ya han pasado muchos años, y entonces no sabemos cómo está su retina o cuán desarrollado esté su retinopatía diabética. ¿Y el oftalmólogo cuando recibe a este paciente diabético, qué exámenes le hace? Cuando vemos un paciente que tiene retinopatía o que es diagnosticado de diabetes, el examen usual que le hacemos es primero saber cuánto ve. Porque si estamos diciendo que puede perder la vista, hay que saber cuánto ve y le hacemos un examen de agudeza visual. Le hacemos un examen de lámpara de hendidura y el examen principal va a ser el examen de fondo de ojo. En ella vamos a determinar si está en la etapa temprana o está en la etapa tardía de la retinopatía diabética. Y viendo cómo está su diabetes,
vamos a pedir otros exámenes como la tomografía de retina o vamos a hacer la angiografía de retina, que son exámenes especiales para estos pacientes. Hay algo que preguntan los diabéticos, he llegado a esta pregunta acá, el del edema macular. ¿Qué es esto? ¿Cómo se produce? ¿O qué relación tiene con este problema? Cuando los pacientes diabéticos tienen la glucosa alta, es lo que va a dañar al ojo o al resto del cuerpo, va a ser esta glucosa alta, y esta glucosa alta va a producir primero un hinchazón de las venas o de los vasos pequeñitos, y esto va a producir un edema, una salida de líquido en la parte más importante de la visión, y eso es lo que altera la visión. Entonces viene a ser el engrosamiento de la parte principal de la retina, la cual hace que las personas disminuyan su visión. ¿Y este edema es reversible, se puede tratar, o ya cuando se produce esto ya la alteración ha avanzado tanto que ya no podemos hacer nada los médicos? Usualmente sí, este edema tiene tratamiento, pero hay que recordar, cuando ya llegamos a este tipo de edema, va a haber mejoría, pero es muy probable que el paciente mejore, pero no regrese a su nivel donde se encontraba inicialmente, una buena calidad de visión. O sea, ya no va a haber como veía antes. Va a haber, no. Y esa disminución, ¿cómo es esa disminución? ¿Ve borroso, ve menos, ve el túnel? ¿Cómo es esa disminución? Lo que va a hacer es, va a disminuir la agudeza visual, va a ver mucho menos, puede ver deformado, los colores lo puede ver alterados, la calidad y la forma de las imágenes pueden distorsionar. Por eso es importante que un paciente que le diagnostican diabetes se haga el examen con un oftalmólogo para hacer una evaluación completa. Y lamentablemente este problema puede llegar a la ceguera, ¿no? Sí. En las etapas más tempranas de la retinopatía diabética vamos a tener lesiones muy pequeñas en los ojos que pueden tratarse con láser, que pueden tratarse con medicamentos que se ponen al interior del ojo. Pero ya cuando son retinopatías más avanzadas, ya existen otro tipo de tratamientos. Cuando me dice de láser que en todas las ramas de la medicina estamos usando, ¿cuál es la función del láser en este problema de la retinopatía diabética? La función del láser va a ser que estos vasos, o estas venas, o esas arterias que están enfermas, se ocluyan, sea como un cauterizador, que eviten que estas venas o estas arterias eliminen algunos contenidos que no deberían hacerlo, y entonces eso evita que se produzcan lesiones en la retina, que haya más hemorragias, que haya este edema de la retina. Entonces por eso es importante que los pacientes que se tratan con láser, lo que se va a hacer es, bien cierto, no curar la retinopatía diabética, pero disminuir la progresión a que se vayan a la ceguera. O sea, ¿se puede parar la enfermedad? O sea, no la vamos a curar, pero ¿la podemos parar, detener en algún estadio? Lo que se puede hacer es o detener o enlentecer la progresión de la retinopatía diabética. ¿Y además del láser hay algún tratamiento quirúrgico? Claro, cuando ya tenemos retinopatía diabética más avanzada, lo que tenemos que ver es que ya van a crecer más vasos anormales y estos pudiesen sangrar, o eventualmente puede arrugar la retina o desprender la retina. Entonces lo que hay que hacer ya es una cirugía más avanzada que se llama la vitrectomía. Esta vitrectomía se va a hacer, se va a sacar esas cicatrices, esos arrugamientos que se han producido en la retina o el desprendimiento mismo, y en el mismo acto también se puede poner láser para evitar que el paciente continúe con su retinopatía diabética. Entonces la progresión del tratamiento es, bueno, primero será algún tratamiento médico, ¿no? De medicinas o ser láser, y luego puede ser cirugía. Sí, exactamente. Dependiendo cómo esté su retinopatía diabética, si es una retinopatía diabética temprana o avanzada. No, estemos donde estemos, lo que buscamos es evitar la ceguera. ¿Y qué tanto ha visto en su consulta privada o en el hospital que llegan los pacientes a la ceguera? ¿Qué les podemos ayudar? Es muy frecuente que los pacientes terminen en ceguera si es que no reciben un tratamiento. Se dice que el 85% de los pacientes
que quedaron ciegos fueron porque no se hicieron una evaluación en forma temprana, no bajaron la glucosa, tuvieron alguna alteración en la cual continuaron con la hipertensión, y, además de la retinopatía diabética, hicieron catarata o enfermedades como la degeneración macular relacionada a la edad. Entonces es muy frecuente, si estos factores continúan, que el paciente vaya a la ceguera. ¿Hay alguna prueba especial para detectar este problema? El examen más importante es el fondo de ojo y en la actualidad la tomografía de retina. Con estos exámenes nosotros podemos evaluar la retina y ver cuán avanzado está este problema. Y para que sepan lo que nos escuchan, en realidad el fondo de ojo es un examen que lo hace directamente el oftalmólogo y con su aparatito. No necesita ni siquiera mucha tecnología, es algo que lo puede hacer en 5 minutos. Exacto, el examen de fondo de ojo es muy rápido. Lo que toma un poquito más de tiempo es quizás que el paciente tiene que saber que le van a echar unas gotitas para dilatarle la pupila, y eso es lo que le puede tomar más tiempo. Pero la ventaja es que va a ser diagnosticado a tiempo y puede recibir un tratamiento y eso le puede salvar la vista. Entonces, el consejo es que todo paciente diabético en absoluto tiene que verse por el oftalmólogo. Sí. Y segundo, tiene que estar controlado su azúcar permanente, porque en realidad los diabéticos no se controlan el azúcar, siempre se pasa un poquito, porque es una enfermedad que no se siente, es una enfermedad que no da muchos síntomas. Es una enfermedad que no da muchos síntomas, o los síntomas se presentan muy tardíamente. O se esconde, exactamente. Entonces el paciente no acude a la consulta, o muchos de los pacientes que son diabéticos no saben que tienen que ir al oftalmólogo con cierta frecuencia. Entonces no acuden al oftalmólogo o acuden ya cuando la enfermedad está muy avanzada y solamente requieren un tratamiento quirúrgico para no perder el ojo. ¿Algún consejo, doctor, para todas estas personas que nos están viendo? Acuérdense, más o menos 1 millón de peruanos somos diabéticos, los que están detectados. Hay un tanto más que todavía no se detectan, pero que sí hacemos la enfermedad. ¿Qué les podemos decir a los que nos escuchan? Que lleven una vida sana, que lo más importante es que coman muchas frutas, muchas verduras, y eso es muy importante. Que si usted tiene un familiar diabético, usted puede ser diabético, hágase un control de glucosa, hágase un examen de glucosa. Si usted ya es diabético, acuda una vez al año al oftalmólogo para hacerse una evaluación del ojo y de la retina. Y así usted puede evitar a que llegue a la ceguera. Doctor José Benítez, ¿dónde le podemos preguntar o las personas que deseen hablar con usted pueden verlo y consultar con usted? Pueden consultarnos en la clínica Oculáser. Yo trabajo en la clínica Oculáser. Nosotros contamos con cirugía láser, contamos con cirugía más avanzada para la retinopatía diabética más avanzada. Entonces los invitamos a la clínica Oculáser que se encuentra en la avenida Arenales 1181. Igual nos pueden encontrar en nuestra página web o en la misma clínica. Así hemos visto, la retinopatía diabética es un gran problema de salud. Podemos hasta quedar ciegos. Por favor, la recomendación para todos los que ya sabemos que somos diabéticos: contrólense su azúcar, hagan su dieta, hagan una vida sana, ejercicios, no se desbanden con los alimentos, no guarden sus caramelos o sus chocolates fuera, por favor. Y acudan a su oftalmólogo una vez al año. No se desconecte del programa, vamos a seguir en un momento con más. ¿Por qué vamos a comer frutas y verduras? Bueno,
vamos a comer frutas y verduras porque creo que nadie quiere enfermarse ni de infartos al corazón, ni tener diabetes mellitus tipo 2, tampoco quieren tener hipertensión ni obesidad. Y todo eso y muchas más enfermedades crónicas como algunos tipos de cáncer se pueden prevenir comiendo frutas y verduras diariamente, comiendo 5 porciones de frutas y verduras. ¿Cómo las vamos a comer? Bueno, primero hay que tratar de incorporar todos los colores, los 5 grupos de colores de frutas y verduras. ¿Y cuánto hay que comer? Pues una porción. ¿Cuánto es una porción? Miren, eso depende de mi tamaño. Y en el caso mío, yo lo que debo hacer es hacer el puño con mi mano para saber cuánto debería consumir de una fruta. Y aproximadamente el tamaño de mi puño me da una idea de cuánto es mi porción o mi ración. Entonces, en este caso, una fruta sería de este tamaño, que es una porción para mí. Pero ahora existen otro tipo de frutas que son mucho más pequeñas, como las uvas o como las que están picadas, y a veces no es fácil saber cuánto hay que comer. Pues hay un método súper fácil, y eso también depende de su tamaño, si son niños pequeños o si son adultos muy grandes. Y lo que tengo que hacer es poner mis manos de esta manera, como si hicieran un plato, y así podría ver cuánto puede caber. Por ejemplo, en este caso, estas frutas caben así, y esta cantidad de fruta es mi porción. Además, existen las frutas secas, y como no podemos comer la misma cantidad de fruta seca que fruta fresca, o fruta o verdura fresca, porque definitivamente es demasiado, lo que hacemos es tomamos con un puñado, y todo lo que entra dentro de un puñado de fruta seca es tu porción personal de frutas secas. Bien, ahora, algunos mitos en la nutrición. Seguramente te han dicho no comas plátano, o no comas mango, o no comas frutas de noche. Pues no te preocupes, puedes comerlos con total seguridad, porque el azúcar de las frutas no es igual al azúcar que vemos, por ejemplo, en las gaseosas o en las galletas súper industrializadas, ultra procesadas. Entonces, lo que tenemos que considerar es que las frutas y las verduras sí nos están aportando una buena cantidad de nutrientes, y no realmente nos están haciendo daño, por más que sean frutas altas en azúcares como fructosa y otros. Entonces, realmente lo que debes considerar es que siempre hay que comer las frutas y verduras. Las porciones ya las dijimos, todo depende de tu tamaño. Si eres pequeño, eres más grande, dependerá todo de tu tamaño. Y si es, por ejemplo, un mango, pues no vas a comer un mango entero grande, porque eso será mucho más que tu porción. Si los vas a picar, ya sabes que tienes que hacer de esta manera tus manos para poder entender cuántas porciones. Y al final del día, en todas las comidas, debes repartir unas 5 porciones como mínimo de frutas y verduras. Además, quiero llamarlos o invitarles a que justo empieza este 24 de abril la Semana Nacional de las Frutas y Verduras, en donde muchísimas organizaciones, incluyendo 5 al Día, se suman para promover el consumo de frutas y verduras y así promover una mejor calidad de vida, porque sin enfermedades vamos a estar mucho mejor, no solamente anímicamente, corporalmente, sino que incluso vamos a poder utilizar el dinero que uno usa en enfermedades o en hospitales y nuestro tiempo para cosas mucho más productivas. Bueno, como mensaje final, tratemos de incorporar frutas y verduras en nuestro día. Es súper fácil, puedes llevarlos en la cartera, en la mochila, en la mañana, en la tarde, y además, en lugar de mandarles este tipo de productos a tus hijos en las loncheras, incluye frutas o incluye verduras como parte de las preparaciones que les va a ayudar a ellos a tener una mejor salud y a crear hábitos desde pequeños. Muchas gracias, y no se olviden de seguirnos en el Facebook de 5 al Día Perú. Estamos en contacto. Nos vemos. Thank you.
Hola, buenos días amigos, ¿cómo están? Mi nombre es el doctor Víctor Cabrera, soy jefe del servicio del área de medicina. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿alguna vez han sabido qué hacer con una persona se atraganta? ¿Con una persona dice que se ahoga, que comió algo, se le quedó en la garganta? Justamente vamos a poder explicarles eso en este momento. Cuando una persona tiene la sensación de que ha comido algo y se ha quedado atorado, lo primero que va a hacer es un universal atragantamiento. Se va a colocar los manitos en la garganta y va a decir, no puedo, ayúdame, o va a empezar a hacer la simulación de que le falte el aire. En ese momento nosotros lo primero que tenemos que decir es pararse a un lado de él y decirle, respira, tranquilo, tose, tose, invitarlo a que tose. Muchas veces el atragantamiento parcial se libera al momento de que el paciente tose y se libera. Pero cuando eso no ocurre y vemos que nuestro amigo se empieza a poner morado, se empieza a poner diferentes colores, eso es lo que vamos a mostrar ahora, la maniobra de Heimlich, para poder destruir la vía aérea. Lo primero que se hace con el paciente cuando se está ahogando es que le dice tose, continúa tosiendo, respira, tose. Pero cuando vemos que esto no es efectivo, lo primero que tenemos que hacer es colocarnos detrás de la víctima y identificarnos. Hola, soy el doctor Víctor Cabrera, te voy a ayudar. Tranquilo, continúa tosiendo. Se van a colocar detrás del paciente, bueno, en este caso la persona que está aquí, van a colocar su pierna derecha justamente delante de ellos, va a colocar sus manitos, vamos a ver las manos en este momento, va a doblar el pulgar, lo va a cerrar de esta manera, que se vea plano, y va a buscar el ombligo del paciente, vamos a descubrir un momentito, dos dedos arriba y coloca en forma de J las compresiones, uno, dos, hacia arriba, vamos a hacer un movimiento como una J, esto es con la finalidad de provocar mayor, acuérdense, los dos dedos, arribita, mayor compresión en la cavidad abdominal y así la presión puede hacer que la fuerza expulse el objeto. En caso de no poder realizar, o no poder lograr que expulse el objeto, vamos entonces, el paciente es muy probable que se desmaye en ese momento, por eso es que la importancia del pie en la parte baja. Si se desmaya, lo tengo aquí y lo puedo bajar poco a poco. ¿Me explico? Déjenme caer un momentito y lo puedo ir bajando. Si ustedes se colocaran de este lado y el paciente se les desmaya, se les puede caer. Entonces, por eso es la importancia de colocar el dedo en el pie de esta forma para poder sostenerlo y que caiga su mano. ¿Ok? Muchas personas me preguntan también, ¿y qué pasa si es embarazada? ¿Qué puedo hacer? O vamos a lo más sencillo, ¿qué pasa si soy yo y estoy solo? ¿Qué puedo hacer? Muy sencillo, buscamos una silla, le voy a apretar en este momento la silla, y puede realizar una maniobra muy similar, pero colocándose de esta manera, y haciendo compresión. La idea es de que ustedes, al hacer presión, favorezca o aumente el impulso para poder expulsar justamente el objeto. Si es embarazada, esto es un poquito más complicado, pero generalmente a la embarazada se le pide y se le insiste que continúe tosiendo. Ya si la embarazada, aún así a pesar de eso, no se le puede apretar la maniobra de J, lo que vamos a hacer es las compresiones pretentoras del pecho, para que la presión ayude a expulsar el objeto que se encuentra. Generalmente son las causas en las cuales se puede realizar. Ahora, también ahí está el caso en el cual dicen, bueno, doctor, tengo mi amigo pesa 160 kilos, ¿qué puedo hacer con él? Y está atragantado. En el caso, bueno, este no es el caso, nuestro paciente lo van a colocar contra la pared, manera, y lo que pueden hacer es con el hombro colocarse abajo y empezar a hacer las compresiones de esta manera. Si el paciente se cae hacia adelante, lo sostenemos y no se golpea o no golpea. Lo ideal es dar la fuerza para que el impulso sea mayor y haga la expulsión. Es lo que se busca el día de hoy, demostrar esta maniobra que fue descubierta por el médico Neumann Heimlich el año más o menos 1974, animal, y justamente una manera curiosa, porque él hasta hace un año fue que por primera vez la probó. No es algo en lo cual se use continuamente, pero sí importa que usted lo conozca para salvar su vida e incluso la de los suyos. Gracias por acompañarnos hoy día, espero que el programa les haya sido muy importante y que hayan aprendido muchas cosas. No se olviden, estamos prestos para tocar el tema que ustedes quieran. Vean el correo que sale ahí y escríbanos. Les habla su amigo el Dr. Alberto Calvo Quiroz. Hasta la próxima edición.